Take me to Neverland. Techo abierto, el postureo. Tío, Jonah, el techo cerra muy mal, a mí así no me gusta, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Toma uno y acción. Bueno, chicos, pues aquí tenemos los tres coches. Tenemos un Audi A3, 1008 Turbo 4. Tenemos aquí el mío, el 1008 Turbo también 4. Y luego tenemos aquí el siguiente, que ya es el S3 8L también, que es 1008 Turbo 4. Aquí tengo a los dueños. Bueno, el de Seat no cuenta. Dueño de este coche, a Jonah, encantado. Hola. Por fin, me ha costado mucho conseguir una cita con este hombre porque tenía el coche ahí mejorándole. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de tu coche? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Porque era igual que el mío, o sea, lleva es hasta un el retrovisor. 150. Ah, no lo lleva. No, 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 el mío no. Joder, lleva el retrovisor pequeño. Menos mal que el mío. Es restyling. Y bueno, es un 150 de serie, de tracción serie. 4. Sí, no, si sí, se nota que tampoco le has cambiado nada. Se nota que va auténticamente en serie. Capo. Sí, vamos a abrir el capó. Ya le he dicho antes al principio que el tuyo era como el más sleeper car, o sea, que es lo que quieres mantener tú. Sí. Por fuera, que esté así un poco de serie, llevas mis mismas llantas que llevaba, pero los sin frenos pintarlas. Están en proceso, que eso sí que las hay que mejorar. En proceso. Yo también yo el otro día los puse ya. Bueno, como estáis viendo, está el motor impecable, o sea, le ha cambiado de todo, fue lo primero que le hiciste, ¿no? Cambiar sí, sí. Todos los manguitos. Nada, y todo. Lo primero hay que tocar el motor, el resto da igual. Como veis, las bobinas del R8, vemos por aquí. También el filtro de Ramair, la inlet, la válvula de descarga, todos los manguitos. Y una cosa que el otro día le pregunté, que por qué lo lleva diferente color, porque seguramente mucha gente dirá, ¿por qué no lo has puesto todo el mismo color? Cuenta por qué es. Bueno, pues los manguitos rojos son para el anticongelante, que es calor, y los manguitos azules, que son los de aire, es para el frío. Es una cosa curiosa, pero yo no sé, me dio por pensar el verde que es. Es la próxima modificación, que es un interruptor para hacer saltar los electros cuando yo quiera. Onda, para onda. Las carreras. Curioso, curioso. Y no sé, de motor y eso, ¿qué pretendes hacer con él? ¿Hasta qué quieres llegar? Porque tú le usas para carreras también, sí, ¿no? Pues casi... Es un coche para drag racing realmente y bueno, la intención son más de sacar más de 400 caballos. Ahora mismo tiene 225 en un 150, de momento no hemos cambiado turbo. Próximamente caerá. Y el forjado también, y la intención es eso, sacar más de 400 caballos en él. Y seguir así, con esta estética. Este hombre se mete en follones. A mí es que ya eso ya igual me da mucha pereza. Bueno, también lleva algo de escape, ¿no? Sí. De escape sí que lleva... Bueno, enseña antes la pegatina ahí de Kiko Inox, como estáis viendo. Por cierto, como os decía antes, mantiene la estética y lleva los paragolpes de serie, no lo ha cambiado ni nada. Y como en el de serie no tiene el agujerito, pues lo has hecho tú la forma. Sí. ¿Y qué llevas de escape? Recto hasta un silencioso Duramar deportivo. Nada. No sé si se podrá ver. Bueno, sí que se ve mucho. Joder. Sí, sí. Mola, mola, mola. ¿Y qué tal suena? No suena tan exagerado como los vuestros, pero bueno, también es más discretito, por lo menos. Claro, claro. Es que yo soy un puto escandaleras, o sea... Bueno, y las pegatinas y eso, ¿nos puedes contar algo? Pues es que las pegatinas son lo más importante del coche, a lo mejor que le den por culo. Bueno, pues el dorsal de las carreras, que es el que siempre tengo, porque como estoy federado. Sí. Luego el patrocinador del equipo, que es Scarly. Tomate Sport, que son mis colegas. Seobaj, el grupo de aquí de Segovia, que hicimos. TLR. Bueno, estas son el escudo de mi pueblo.
por mi abuelo, por mi padre, una rayada con unos colegas en plan de el coche está stock y este es el logo de mi equipo, Johnny Sharp Drag. Mola sobre todo que las pegatinas sean como los tatuajes, en plan que tengan un significado más allá de estético. Y bueno, como veis, este ya de serie lleva los faros estos, que son los restyling, que son los que le puse yo, que tuve que cortar las aletas. Aquí ya encajan perfectamente porque las aletas son diferentes. Lleva también los intermitentes del restyling, que son estos largos. Yo llevo los pequeñitos, los cuadrados, pero bueno, para poner eso ya hay que cortar aletas. También le pintaste esto en negro, la calandra. Sí, pero se me está saltando. Que esto es lo que pasa siempre cuando, si no lijáis el cromado, pasa esto al final, que se va despellejando, y el intercooler por ahí, que es de lo mejor que se le puede hacer a este coche para que vaya de puta madre. Y bueno, si el interior... Sí, es verdad, los relojes, lo más importante. Como veis, el interior pues lleva el volante del restyling también, la palanca del restyling, el clima ya no es como el mío, tiene una pantallita, es muy parecido al que veremos en el S3. Buah, me mola un montón, tío, el pitito. ¡Madre mía, una discoteca! Bueno, como veis, es más discreto, o sea, no suena, lleva escape y no suena tampoco una exageración. Lleva también el cuadro que lleva los símbolos de las puertas, del restyling, que eso mola. Y bueno, vamos a hacer una prueba de sonido. Hostia, tío. Me está recordando a cuando vas a una carrera ahí de draft, tío, huele igual, me cago en Dios. Sí. Mola, suena bien. ¡Acción! ¿Pero lo tienes que decir tú? ¿Pero qué hay que decir? Toma. Pues ah. Sí, yo qué sé, ¿qué quieres decir? Dale, dale, venga. Toma dos. ¿Ya? Sí. Toma 1297. ¡Acción! Bueno, chicos, ahora ya pasamos al tercer coche. El mío no, porque ya le he enseñado muchos vídeos. Y en el último vídeo pues ya os enseñé lo que llevaba, todas las cosas que le había hecho, que está en proceso lo de las llantas y demás. Pero ahora pasamos a otro que ha salido en algún vídeo, que os dije que, bueno, si llegábamos a muchos likes se lo iba a enseñar, que es este fantástico Fiat Multipla convertido a Audi. Bueno, este es el dueño. Qué bullying, macho. Este es el dueño. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, tienes que hablar aquí cerca. Multipla un poco ensanchado y nada, poco más. Pues ya está, sí, tampoco hay mucho más que decir. Bueno, tenemos aquí el más alto de la gama, el más guay, el mejor, el S3 8L. Como veis, pues es un poco diferente al de los demás. Viene con las aletas de atrás y las de adelante ensanchadas, que las de adelante se pueden cambiar fácilmente, pero las de atrás, si queréis poner estas aletas, pues hay que hacer una obra de la hostia, cortar la chapa y demás, que mucha gente lo ha hecho, pero bueno. Luego, pues nada, el paragolpes es igual que el que llevo yo, el del S3, como veis, con la franjita esa, muy diferente. Bueno, tampoco es que sea súper diferente al de serie, al que llevaba yo antes. Los faros igual, ¿qué más? Bueno, tú es que por fuera tampoco la has cambiado mucho, ¿no? No te gusta... Dice que no, quería mantener la estética. Una pegatinita de Forge. Y bueno, ¿qué le has hecho de motor a este coche? Pues lleva admisión Ramair, bujías, bobinas, válvulas carga Forge, gracias por la pegatina. ¿Qué más lleva? Pues poco más. Cinta aislante, enrolla tubos. Intercooler y escape. Y este y dos. Bueno, pues ábrenos el motor y se lo enseñamos a la gente. Ojalá el motor de un serrucho. Bueno, este el interior cambia un poco, ya también lleva, bueno, ahora lo enseñaremos, ¿vale? Pero este el interior pues lleva los Recaro estos, todos llevamos el techo solar, que es imprescindible para vivir. Bueno, ahí estáis viendo, ¿no? Es muy idéntico al motor de los 1008 estos, pero bueno, este cambia como el colector de lado, la tubería esta del turbo también cambia porque lleva el K04. Tú llevas el K03S, ¿no? Yo llevo el K03 normal, este lleva el K04, también el filtro Ramair, aunque es diferente, este lleva el de un TFSI, que es más grande, muy bien puesto. Está como Dios. Las pegatinas, tío, no se han quemado, ¿eh? Claro, tío, que no se queman, coño. Bueno, este hombre tiene afición por poner las pegatinas aquí debajo, por supuesto, para que no las vea nadie. Hay que mantener la estética. Bueno, ¿qué significado tiene cada pegatina? ¿Cada pegatina? Bueno, pues los EBC, pues los frenos que llevo. Lo de FW. ¿Qué significa EBC? ¿EBC? Sí. Pues estoy borracho continuamente. Hostia. Bueno, las bobinas también del R8, el tapón que cambia, el del aceite es diferente al mío, sale como un poco más. Y bueno, tampoco lo has hecho... Bueno, la válvula de descarga, como veis. ¿Y qué tienes en mente para hacer este coche? Pues... Bueno, el siguiente es de inyectores, de 550. Y más adelante, pues, hibridar turbo
Tienes hola. Manía de hacer eso las llaves mientras te grabo. O hibridar turbo, cambiarlo. Ya veremos a ver. Bueno, las llantas las lleva las de serie, este lleva los frenos, bueno, de serie del S3, llevas las pastillas cambiadas también. Las Yellow Staff. Yellow Staff y... perforados y latiguillos metálicos. Latiguillos mecálicos. Y lo más importante, hostia, esto. Hostia, gracias señores de Forge. Insignia, señores de Forge, muchísimas gracias por esa insignia, espero que veáis el vídeo. Bueno, vamos a pasar al interior. Como veis, pues este lleva esto pintado de serie en negro piano, lleva el volante con el logotipo S3, el cuadro S3, que es como el que voy a poner yo, o ya le he puesto, depende de cuando veáis el vídeo. ¿Qué más lleva por aquí? Bueno, los Recaro blancos estos, con los paneles también en blancos. Bueno, ya no es blanco. La consola también está pintada en negro brillo de serie. Madre mía, yo creo que es mejor no grabar ni el interior porque como me acerque con el móvil... Joder, tío. Se ven los ácaros ya. ¿Qué ácaros, tío? Está limpio. Sí, los ácaros. Se ha venido conduciendo un ácaro, ¿eh? Un ácaro en chándal. Toma, uno. Las taloneras son diferentes. Llevan este... bueno, este borde que sobresale. En el mío no lleva ese borde. Y para ponerlas creo que también es un poco coñazo. Pero sobre todo se nota en las aletas, como veis. Pues esto está así ensanchadas de serie y en el mío pues no tanta. Por eso el paragolpes no quedaba a la perfección como en este, porque este lleva las aletas más ensanchadas. 4.751. ¡Acción! Bueno, ¿qué le hiciste de escape se y me... de motor? ¿Qué tal? ¿Qué escape tal lleva Don Pavi, intermedio recto y final con un silencioso. Sí. Magnaflow. Magnaflow. Y... bueno, vais a escuchar los pops. Que a partir de 4.000... Está frío, tú, pues vaya, hostia, pega. Está frío de escape, joder, está chifra bien. Ah. No pongáis separadores si no queréis ser multados. No separadores en Segovia. En Segovia nada, no hay separadores. Podéis traficar con droga, podéis matar a gente, igual, pero... un cadáver en el maletero, pero separadores en la puta vida, en serio. Pueden denunciar por ello, ya os digo. Tráfico, lo que queráis, de órganos, de claxones, de clarinetes. Tráfico de claxones está muy extendido, ¿eh? Hay gente que lleva claxon en el maletero y... pero bueno. Ay. Can you help me find a way? Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go. Se acabó aquí el vídeo, espero os haya gustado. Cualquier cosa poned en los comentarios, esta gente ya se va. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Can it never